Hola chicos y chicas, buenos días, bienvenidos. Buenos días, profe. ¿Cómo están? ¿Cómo están de salud? ¿Todo bien? Sí, profe, ¿y usted? Perfecto, sí, muchas gracias. Bien también acá, vivito y coleando aún, a pesar del montón de cosas que hay en el camino, ¿eh? Pero por ahí estamos también, estamos vivitos y coleando. Muchas gracias. Bienvenidos, tenemos 22, me imagino que los demás están por llegar, pero bien, recordarles que hoy a las 5 de la tarde hay laboratorio de Geo, pues, habilitado en la plataforma del colegio. Ahí va a estar 15 preguntitas, opción múltiple y una hora, de 5 a 6 de la tarde. Si alguien por cualquier motivo no puede hacer la actividad en esa hora, pues solo me avisa y yo con gusto se la reprogramo. Vamos a el contenido que veamos hoy también va a estar ahí para que, ¿cómo se llama? Lo tengamos en cuenta, ¿eh? Va a estar sumamente fácil y sencillito. No sé si hay alguna pregunta al respecto. No, ¿verdad? Todo fácil, todo facilito. Muy bien, entonces, vayámonos a ver la siguiente información, ¿eh? Tenemos acá una guía de trabajo en la cual hace énfasis en lo siguiente. Nuestros temas, porque van a ser dos, para este día son uno, la década moderada, que comprende desde 1844 hasta 1800. 54. Prácticamente estamos hablando de 10 años, ¿eh? Por eso de ahí viene el nombre de década, ¿eh? Luego, pues aquí hay unos indicadores que vamos a alcanzar, a tratar de alcanzar. El primero, vamos a comprender cómo se configura ese régimen moderado, ¿eh? Cómo surge, cómo se forma, ¿eh? Y luego, pues vamos a ver cómo se institucionaliza el Estado liberal, ¿eh? Cómo es que el Estado liberal empieza a tomar, a formar sus diferentes instituciones, ¿eh? Y luego, pues vamos a ver cuáles son las causas y consecuencias que llevan a la crisis a este gobierno. Todo eso, pues, en lo que es en la primera parte de esta hora, ¿eh? Entonces es lo que vamos a prácticamente a comentar o a trabajar, ¿eh? Para que lo tengamos ahí en cuenta. Ya en la segunda ahorita, nos vamos con la otra parte. Nuestro tema aquí se llama Bienio Progresista, ¿eh? Los moderados pasaron 10 años en el poder y los progresistas 2, ¿eh? De ahí el nombre de bienio. Y aquí vamos a ver cuáles son las causas que provocaron esa revolución de 1854 y la relación, pues, que tiene ella con el gobierno progresista, ¿eh? También vamos a ver las características de la legislación económica, qué cambios, qué reformas afectaron a ellos en este aspecto. Y por último, pues vamos a comentar también cuáles son las causas o las consecuencias que llevan a este gobierno a entrar en crisis, ¿eh? Para ello, pues tenemos la agendita, saludo, contenido socioemocional, el objetivo, retroalimentación. Vamos a hablar un poquito de esto, de la clase anterior. Nos vamos con el desarrollo y por último, un espacio de preguntas y respuestas para finalizar, ¿eh? Vamos a iniciar con el contenido socioemocional de esta mañana, o de esta semana, perdón, el cual se refiere al Festival Folclórico. Esto es, ¿cómo se llama? Una de nuestros fuertes, ¿eh?
Y aquí pues lo he enfocado con el siguiente texto, ¿eh? Decimos que el folclore en El Salvador o sus expresiones culturales populares comparten rasgos comunes con la región mesoamericana. En nuestro país, la presencia de las civilizaciones ancestrales como los mayas, los toltecas, los nahuas, pues, dejaron una presencia, dejaron su presencia pues, en muchos de los aspectos de la vida cotidiana de nuestra región, ¿eh? Y es así, pues, como hoy en día llevamos aspectos culturales que reflejan en gran medida esa cultura. Nuestro medio, lo que es el festival folclórico, es muy, pero muy demandado, muy, muy, tiene mucha aceptación, ¿eh? En el cole, por ejemplo, lo llevamos a la práctica en muchos de los actos culturales que desarrollamos, ¿eh? Por ejemplo, en el Día de la Cruz, por ahí he visto a muchas de ustedes que tienen esas habilidades fantásticas para el baile, participando en este tipo de eventos, el folclore, ¿eh? Al igual que lo hicieron las compañeras y precisamente de este grado hoy para lo que es el ¿cómo se llama? El acto de independencia de nuestro país. Y así sucesivamente una serie de actividades de este tipo, ¿eh? Hay escuelas dedicadas a la formación de este arte, ¿eh? Muy buenas, por cierto, muy, muy famosas, ¿eh? Que ponen pues, de manifiesto este tipo de actividades culturales, ¿eh? No sé si alguien quiere comentar algo sobre lo que es el folclore, alguna experiencia, algo que le guste, el folclore más con el que más se identifica, o el baile con el que más se identifica. ¿Alguien podría comentar algo? Hola, profe. Hola, adelante, Dara. Como usted sabe, ¿verdad, Susana y yo participamos, ¿verdad?, en el acto del Bicentenario? Y no sé, la verdad es que a mí me gustan bastante las canciones, lo que es los vestidos, todo eso son muy coloridos. Y no sé, las canciones son bien como movidas y bien alegres. O sea, la verdad es que yo disfruto bastante en participar en actividades así, porque no solo es así como que recreativo, sino que también es cultural, ¿no? Eso. Muchas gracias, Dara. Excelente. Y lo que pasa, Dara, que con ustedes, bueno, dicen que a veces se trae por ahí, pues, en la sangre ya este tipo de gustos, ¿eh? Y yo veo que ustedes disfrutan haciendo esto, y así debe de ser, ¿eh? Uno hace lo que más le gusta, ¿eh? Y pues sí tiene razón, ¿eh? Llama mucho la atención sus trajes coloridos, típicos, ¿eh? El ¿cómo se llama? El sentimiento de la letra de las canciones. Por ejemplo, ese, el de las cortadoras es muy buenísimo, ¿eh? El carbonero, Chalatenango. En fin, hay un montón de música folclórica que es buenísima, ¿eh? Entonces motiva a que las personas pues, que tienen la habilidad para bailar, pues lo pongan en práctico. Y las que tienen menos habilidades, pues con la práctica, decía alguien por ahí, se perfecciona el hábito. Así es que ánimo, ánimo, y a seguir practicando este tipo de actividades. Ok, muchas gracias, Dara, por su comentario. Vamos a ver. Solo regáleme un segundo. Ok, muy bien. Bueno, iniciemos entonces
con nuestro tema de este día. Y hoy lo vamos a hacer un poco diferente a las que de otras actividades que hemos desarrollado en otros momentos. Hoy lo que vamos a hacer es una lectura comentada. Vamos a hacer esa lectura comprensiva, la vamos a comentar y la vamos a analizar. Vamos a ver de qué se trata todo esto. Primero, pues, así en forma contextual de lo que vamos a hablar. Y nos vamos a ubicar, pues, en esta etapa justo en el momento en que los simpatizantes de la señora Isabel, pues, tienen su victoria sobre lo que son los carlistas, y que luego el militar más importante de ese momento que venció a los carlistas es el general Espartero, pero luego, después que ingresa a la política y todo esto, luego tiene su traspié allá en el 43, y en esta fecha es proclamada la mayoría de edad de Isabel. Recuerde que en este sentido, pues, su padre, el señor Fernando VII, en el testamento la había dejado como heredera la corona, pero para que asumiera el trono cuando cumpliera la mayoría de edad. Mientras tanto, la regente o la que iba a gobernar en sustitución de ella era su madre, la señora María Cristina. Pues en esta época, las Cortes deciden, no es aumentar, sino que es que, deciden darle la mayoría de edad a Isabel, inclusive antes de cumplirla, adelantarles eso, ¿verdad? Adelantar la mayoría de edad a Isabel 2 años antes, Ya no, en esta época fue coronada cuando ella tenía 16 años, Entonces, a partir de ahí, pues, empieza su gestión al frente de la corona española, Y, pues, con este acontecimiento, pues, los moderados, recuérdense que acá que los liberales, pues, prácticamente tienen dos corrientes, se han dividido en dos, Tenemos el grupo de los liberales, perdón, de los moderados, y el otro, el de los, se conoce con el nombre de los progresistas. Entonces, en ese sentido, pues, llegan al poder junto con Isabel los moderados, que es una de las épocas más largas, Es la década del gobierno de los moderados, 10 largos años, y que, pues, tiene su fin allá en el 1954, cuando se lleva a cabo un pronunciamiento militar, progresista, conocido como la Vicalvarada, Entonces, deja el poder los moderados y lo asume la otra corriente de los liberales, conocida como los progresistas. Ok, entonces aquí vamos a ver, necesito su ayuda a partir de este momento. Un voluntario o una voluntaria que me haga el favor de leer este párrafo que tenemos acá. ¿Quién se anima? Yo creo que puedo, profe. Adelante, Marjorie, gracias. Las configuraciones del régimen moderado. Las elecciones de 1844 dieron la mayoría a los moderados, que formaron un nuevo gobierno presidido por el general Narváez, quien impulsó una política basada en los principios del liberalismo moderado o doctrinario. Su pretensión era clausurar la etapa revolucionaria y normalizar el funcionamiento de las instituciones liberales, creando una legislación básica para estructurar el nuevo Estado. Este debía sustentarse en el predominio del orden y la autoridad y combinar la reforma política con férreas medidas represivas.
que pusiesen fin a las expectativas sociales y políticas generadas por la dinámica revolucionaria de la etapa anterior. De este modo, los primeros gobiernos moderados llevaron a cabo una fuerte expresión contra los progresistas, cuyos principales líderes optaron por exiliarse. Ok, Marjorie, muchas gracias, es muy amable. Ahora viene la otra parte. Y aquí es donde voy a solicitar que todo el mundo estemos atentos a la lectura, y si quiere usted llévela también en forma simultánea, porque luego voy a empezar a preguntar qué comprendemos de este texto, qué se entiende. Y otra vez pido un voluntario, qué se comprende de esta lectura, de este primer texto. ¿Alguien me ayuda a interpretarlo? Así con sus palabras, ¿qué se entendió de esto? Bueno, muchísimas gracias por levantar la mano. Un valiente me salió aquí. Un valiente significa que es del género masculino. Gracias, Axel Andrés Jiménez. Axel, ¿nos podrías comentar así en forma general, con tus palabras, a qué se refiere este texto? Hola, Axel. Axel. Bueno, esto me va a servir a mí también para saber si están ahí, si están atentos o no están atentos a lo que estamos haciendo. Si solo me dejaron encendido el teléfono o la compu. Axel, ¿no estás por ahí? Al parecer no, ¿verdad? Bueno, vamos a tomar nota por acá. Ok, vamos a ver quién más. Como hay aquí, vamos a ver Sofía León. Vamos a ver Sofía, Diana, adelante. El párrafo prácticamente dice cómo en las elecciones de 1844 ganaron los moderados, y que ahí en la segunda línea menciona al general Narváez, que era el que los dirigía, y prácticamente lo que decidieron hacer los moderados era deshacer completamente todo lo que habían hecho los anteriores, o sus rivales, mejor dicho, y imponerse ellos sin que nadie les pudiera decir nada, y de una manera completamente autoritaria, censurando yo creo que hasta poniendo penas y todo eso, condenando a la gente que no estuviera de acuerdo con lo que ellos estaban haciendo. Y tanto que los líderes de los rivales decidieron mejor irse del país o exiliarse en otro lado para que no fueran perseguidos solo por tener una idea diferente. Muy bien, excelente, Diana, mejor no se puede, Es correcto lo que usted acaba de mencionar. En 44 las elecciones favorecen a los moderados, quienes dejan el frente, al frente del poder al general Narváez, Y luego, como usted bien lo dice, se desata una represión enorme en contra de los moderados, y pues que al final pues terminan yéndose de España. Ok, perfecto. Muchas gracias, Diana. ¿Alguien más me ayuda con este otro texto que tenemos acá? ¿Un voluntario o voluntaria que lo quiera leer? Yo, profe. Adelante. El régimen se asentó sobre el predominio de la burguesía terrateniente, nacida de la función entre los antiguos aristócratas que habían aceptado el liberalismo y la nueva burguesía de propietarios rurales. Para estos grupos era necesario consolidar un nuevo orden social que asentase las instituciones liberales desde una óptica moderada y las protegiese tanto de la reacción carlista como de la subversión de las clases populares. La corona y gran parte del ejército se convirtieron en los grandes más fieles de un sistema que no dudó en falsear los mecanismos electorales para garantizar el triunfo del partido del gobierno.
dejando a los opositores sin otra alternativa que la conspiración como único camino para alcanzar el poder. Excelente. Muchas gracias, señorita Jessica. ¿Y algún voluntario que lo quiera interpretar lo que dice la señorita Jessica con sus palabras, así como lo hizo la señorita Diana? ¿Voluntario y voluntaria? Bueno, muchas gracias, Simón, por levantar la mano, Gracias, Simón. ¿Cómo lo interpretas tú? Primero que lo que más dominó en la fue la burguesía terrateniente, que fue una fusión entre antiguos aristócratas que habían aceptado el liberalismo, y también que para estos grupos era importante asentarse en las instituciones liberales. Y también que la corona y el ejército se convirtieron en los garantes más fieles en un sistema que no dudó en falsear mecanismos electorales. Ok, Simón, muchas gracias. Excelente también, muchas gracias. Es correcto, Simón. Esta etapa pues se caracterizó porque la base del poder era la burguesía. Recuerden que la burguesía no es la clase élite, pero sí es la gente del pueblo que era adinerada. En este caso, los dueños de enormes cantidades de tierra. Y es así pues como a partir de este momento los principales pilares, llamémoslo así, de este sistema son la corona y el ejército. Ellos son los garantes de que se obtengan siempre la seguridad de que estarán siempre al frente. Y es así como, pues, sin dudarlo, se convierten en las principales instituciones que son capaces de llevar a cabo actos fraudulentos para que su partido se mantenga en el poder. Situación que afecta a la oposición y que no les deja otro camino, como dice Simón, nada más de la conspiración, como medio único para poder llegar al Estado, al gobierno, al poder, porque no hay otro mecanismo, ya que la corona y el mismo ejército pues se encargan en ese momento de mantener al frente a este nuevo sistema, encabezado por lo que son los moderados. Muy bien, muchas gracias, Simón. ¿Alguien más con estos dos parrafitos de la Constitución de 1845? ¿Quién me ayuda con esa lectura? Sara, muchas gracias. Sara Alicia Torres, ¿nos quieres ayudar, Sarita? Profe, voy a leer yo, o sea, la otra Sara. Adelante, Sara Daniela. El gobierno preparó una reforma de la Constitución progresista de 1837 y aprobó la nueva Constitución de 1845, que recogió las ideas básicas del moderantismo, soberanía conjunta entre el rey y las cortes, ampliación de los poderes del Ejecutivo y disminución de las atribuciones del Legislativo. Restricción del derecho de voto e institución de un Senado no electivo. Los ayuntamientos y diputaciones quedaron sometidos a la administración central y se suprimió la milicia nacional. Además, se otorgó exclusividad a la religión católica, que fue declarada la oficial del Estado, y se acordó el mantenimiento del culto y del clero. Sí, continúa con el siguiente texto, por favor.
La nueva constitución mantenía gran parte del articulado de la constitución de 1837, sobre todo en lo referente a la declaración de los derechos, pero su regulación se emitía a leyes posteriores que fueron enormemente restrictivas con las libertades. También confería enormes atribuciones a la corona, ya que además de la facultad de nombrar ministros, disolver las cortes y vetar sus decisiones, le otorgaba la facultad de designar al Senado entre personalidades relevantes y de su confianza. Muy bien, excelente, Sara. Muchas gracias por su aporte. Vamos a ver, así en forma general, ¿eh? Fíjense lo que sucede en este caso. Hay una constitución de 1837, pero a esta constitución, pues luego se le hacen unas reformas y se aprobó ya en 1845. ¿Cuál era la base fundamental de esta constitución? Era, primero, declarar la soberanía conjunta entre el rey y las cortes, ¿eh? Pues eso significa la ampliación de los poderes del ejecutivo y la disminución de las atribuciones del legislativo, ¿eh? Entonces, en otras palabras, lo que se está haciendo en este momento es dándole poder a lo que es la corona, ¿eh? Y como consecuencia de todo ello, se restringe el derecho de voto e institución de un estado no electivo, ¿eh? Entonces, se restringe el grupo etario que puede emitir el sufragio, aparte también de las condiciones económicas que debe de tener para poder tener ese privilegio de emitir el voto, ¿eh? También pues la Iglesia Católica tiene una exclusividad en ese momento, la participación del Estado, que prácticamente lo lleva a que se considere o se declare a la religión católica como la religión oficial del Estado español en ese momento, ¿eh? Y por tal situación, pues la misma corona, ¿eh? y el gobierno acuerdan ayudarle económicamente a la iglesia para que siga manteniendo esto, ¿eh? El culto y el clero, ¿eh? Y es así, pues, como poco a poco se logra ir haciendo esos cambios de la constitución de 1837. También pues quizás lo más rescatable también acá en esta cosa, en esta etapa, es que la corona pues tiene unos enormes privilegios, y que además de ello pues tiene la facultad para disolver las cortes que no estén de acuerdo con ellos, ¿eh? Y anular todas las decisiones que éstas vayan a tomar y si van en contra de sus beneficios. Luego, pues aquí tenemos otro parrafito que hace siempre alusión a lo que es la misma situación, y pues en donde ya en esta constitución del 45 hay una regulación de lo que son la libertad de imprenta y prácticamente se suprimió lo que es el jurado de sanciones de los delitos de oposición, ¿eh? Eso prácticamente lo deja única y exclusivamente bajo el control de la corona, ¿eh? Es un control gubernamental sobre la prensa, ¿eh? La prensa no puede publicar nada que no sea autorizado por el Estado, por el gobierno, ¿eh? También ya en el 46, la nueva ley
vuelve a reforzar aún más lo que es la situación del sufragio, y ahora sí, es por tipo censitario, muy restringido, única y exclusivamente pueden emitir el voto aquellos que tienen privilegios, y esas personas, ese porcentaje de la población, apenas en esa época era el 1%, los demás, el resto de la población, solo eran simples espectadores del acontecer político en ese momento. Entonces, toda esa misma situación va en función de otorgar muchos más privilegios a lo que es la Iglesia Católica. Y en eso, pues, en ese sentido, se lleva a cabo lo que se conoce como el concordato con la Santa Sede, que son unos acuerdos que toma la corona y el Estado con la Iglesia Católica. Vamos a ver quién me ayuda acá. Hazel Michelle Parada, ¿me quieres ayudar con esta lectura, porfa? Sí, profe. Gracias, Hazel, muy amable. Dice, el concordato con la Santa Sede. Los moderados intentaron también mejorar sus relaciones con la Iglesia, que en gran parte se había mostrado contraria al liberalismo y proclive al carlismo. Ante las reformas progresivas, y muy especialmente a causa de la desamortización y la abolición del diezmo. En 1851 se firmó un concordato con la Santa Sede, en el que se establecía la suspensión de la venta de los bienes eclesiásticos desamortizados y el retorno de los no vendidos. Leo el otro párrafo. Sí, por favor. A cambio, la Santa Sede reconocía a Isabel II y aceptaba la obra desamortizadora, mientras el Estado se comprometía al sostenimiento de la Iglesia española, presupuesto de culto y clero, al restablecimiento de las órdenes regulares, a la concesión a la Iglesia de amplias competencias en materia de educación y al reconocimiento del catolicismo como religión oficial del país. A partir de ese momento, aun cuando ciertos sectores continuaron viendo en la opción carlista la única garantía de recuperación de los valores tradicionales y de los antiguos privilegios, la postura oficial de la jerarquía de la Iglesia Católica fue la de respaldar el trono de Isabel II. Muchas gracias. Fíjense lo que sucede acá, chicas. Así me detengo rapidito con esto. Este concordato no son nada más que acuerdos entre la corona, el Estado y la Iglesia. Y el primer acuerdo que se lleva a cabo aquí con los moderados es prácticamente la suspensión de la actividad de la desamortización de las tierras. Significa que la corona y el mismo gobierno en ese momento están aceptando devolver las tierras que en algún momento se le expropió a la Iglesia y que pasaron a formar parte del Estado. El Estado ya no puede disponer de esas propiedades, sino que simple y sencillamente se las regresa a la Iglesia. También el Estado se hace cargo de lo que es los gastos de la Iglesia, reafirma lo que ya les había prometido, darles una ayuda para lo que es el culto y el clero. Pero a cambio de todo eso, la Iglesia también reconoce a Isabel II como reina de España, y al mismo tiempo, pues también solicita o que le ratifiquen que la religión oficial de España en ese momento es la religión católica. Esto es nada más un acuerdo entre te doy esto y tú me das esto. Y es ahí como pues prácticamente la Iglesia Católica decide apoyar plenamente lo que es la corona de Isabel, el gobierno, mejor dicho, de Isabel, todo lo que eso significa.
A partir de ese momento, pues, hay una serie de, la creación de una serie de instituciones que vienen a fomentar lo que es el Estado liberal. Leo yo este pedacito y luego alguien me ayuda. El moderantismo pretendió consolidar la estructura del nuevo Estado liberal, bajo los principios de centralismo, o sea, todo estar bajo el control de ellos, la uniformidad, una sola ley para todos, y la jerarquización, debe tener claro cuáles las prioridades, cuáles son la línea jerárquica en ese momento. Y luego pues, viene una serie de leyes y reformas administrativas que pusieron en marcha ese proceso. A esa ese impulso de una de estas leyes y de estas reformas administrativas, a eso se le denomina la institucionalización del Estado liberal. Vamos a ver, señorita, no, un caballero, Gerardo Alonso Zelaya, ¿me puedes ayudar con esta lectura, Gerardo? Gerardo, ¿no estás por ahí tampoco? Gerardo, bueno, ok, de paseo, Gerardo, Vamos a ver entonces con la señorita Anaí. Sí, profe, yo le leo. Muchas gracias, señorita, muy amable, Por un lado, el gobierno emprendió la necesaria reforma fiscal, Ley Mont-Santillán de 1845, para aumentar los ingresos de la hacienda pública. En consecuencia, se racionalizó el sistema impositivo, se centralizaron los impuestos en manos del Estado y se propició la contribución directa, basándose en la propiedad, sobre todo agraria, para poner fin a la dispersión de leyes del antiguo régimen. Se abordó la unificación de códigos, se aprobó el Código Penal en 1848 y se elaboró un proyecto de Código Civil que recopilaba y racionalizaba el conjunto de leyes anteriores, pero que no se aprobó hasta años más tarde. Por otro lado, se abordó la reforma de la administración pública, reorganizando los cargos del Estado y creando una ley de funcionarios que regulaba su acceso. También se reordenó la administración territorial siguiendo los criterios centralizadores de la división provincial de 1833, con el fortalecimiento de los gobiernos civiles y militares, así como de las diputaciones provinciales. Muy bien, muchas gracias. Así rapidito acá, aquí no nos vamos a entretener mucho. Acá pues una de las principales fue la reforma fiscal. Esa reforma fiscal va enfocada en la forma de aumentar la recolección, llamémoslo así, de los impuestos para lo que es el Estado, para el fisco. Esa era la finalidad de todo esto, aumentar los ingresos a la hacienda pública. Para, con esa finalidad se llevaron a cabo toda esa serie de reformas. Y luego, inmediatamente, se tomó en cuenta las reformas de la administración pública, tratando la manera o la forma de llevar a cabo una mejor y eficiente actividad administrativa. Quizás lo que se pretendía con todas estas leyes era tratar de poner fin a lo que es la disgregación o la separación que había en ese momento de las leyes del antiguo régimen, del absolutismo. Recuérdense que prácticamente lo que se trató en este momento es de llevar a cabo una centralización de las funciones. Y eso venía a recoger prácticamente las características del antiguo régimen, en donde prácticamente el poder
vuelve a recaer en una sola persona, en este caso, la señora Isabel. Vamos a ver, así rapidito. Valeria María Beltrán, ¿me quieres ayudar con esta lectura, por favor? Sí, profesor. Ok. Vale, te veo. Vale, antes que continúe, te veo. Estás conectada desde dos aparatos. No. Pero creo que la otra soy yo, profe. ¿Hola? Creo que la otra que ves soy yo. Pero vamos a ver, Valeria, sí, bueno, ok, adelante, Vale. Ok. No había problema, yo solo quería verificar si eras tú, porque me aparecían dos nombres, Valeria María Beltrán, pero no pasa nada. Adelante, cuando quieras, Vale. Okay. Además. Bueno, no sé por qué se me escucha así. Es como un eco. Sí, solo estoy desde la compu. No, yo creo que también tienes el cel. ¿Por eso se te escucha el eco? No, desde la compu estoy solo ahí. Okay, intenta de nuevo a ver si ya no se te escucha el eco. Okay. Ya. Bueno, un poquito menos. Okay. Bueno, pero se entiende lo que nos dice. Si quieres, adelante. Okay. Además. Bárbara, con eco se oye bien bonito. Sí. Profe. ¿Sí? ¿Y si se silencia usted? Vamos a ver. Me voy a silenciar yo. Vamos a verlo. Solo regálame un segundo. Ok. Ay, se me escucha igual. Bueno. Además, se puso especial atención en el control del poder municipal. La ley de administración local de 1845 dispuso que los alcaldes de los municipios de más de 2.000 habitantes y de las capitales de provincia serían nombrados por la corona, mientras que el gobernador civil designaría a los alcaldes de los municipios menores. En resumen, se creó una estructura jerarquizada y piramidal, en la que cada provincia dependía de un poder central en Madrid, especialmente del Ministerio de la Gobernación, del que a la vez quedaban sujetados los gobernadores civiles. El temor a que una mayor centralización diera lugar a un rebrote del levantamiento carlista propició una solución intermedia para la cuestión formal. El decreto de 1844 acordó el mantenimiento en el que el País Vasco y Navarra de los ayuntamientos forales y las juntas generales, pero traslado de aduanas a los Pirineos. Hasta ahí. Si quieres terminar. Okay. También se adoptó un único.
Otra serie de medidas complementaron este proceso. Se estableció un sistema nacional de instrucción pública que regulaba los diferentes niveles de enseñanza, educación elemental, secundaria y universitaria, y elaboraba los planes de estudio. Esta legislación se completó con la Ley Moyano de 1857, que fue la primera gran ley de educación del país. También se adoptó un único sistema de pesos y medidas, el sistema métrico decimal. Por último, siguiendo el principio de uniformidad, se disolvió la antigua Milicia Nacional, ligada a las diferentes ciudades y provincias, y se creó la Guardia Civil en 1844, un cuerpo armado con finalidades civiles, pero con estructura militar, que se encargaría del mantenimiento del orden público, sobre todo en el medio rural. Ok, muchísimas gracias, señorita. Vale, muy agradecido con usted. Muy bien, veamos entonces acá para enmarcar todo eso. Aquí pues prácticamente la base fundamental de todo es esto, la ley de administración local, la cual pues abarcó un montón de situaciones. En primer lugar, lo que es la reforma educativa con la famosa ley de Moyano, en donde prácticamente pues se regulaba todos los niveles educativos de ese momento, y pues se elaboraron los famosos planes de estudio. También pues en la parte, llamémoslo, del sistema métrico, ¿cómo se llama? En el sistema de pesos y medidas, pues se adoptó lo que es el sistema métrico decimal. Y con relación a lo que es la parte de la seguridad social, seguridad de la sociedad, pues se empezó a desarmar, llamémoslo así, lo que es la famosa milicia nacional. Recuérdense que esa milicia surge cuando los oficiales carlistas son integrados al ejército. En su momento, gente civil, pero que pasó a formar parte del ejército, y de ahí sale o se forma lo que es la milicia nacional. Pues esa milicia, en esta ya serie de reformas, también fue abolida, se disolvió, y en lugar de ella apareció o se creó lo que se conoce como la Guardia Civil, que era prácticamente ya la encargada de la seguridad pública, la encargada del mantenimiento del orden, y sobre todo estaba enfocada en el área rural, que por cierto, esta institución militar fue el modelo que se tomó en El Salvador para la creación de uno de los cuerpos de seguridad que fue disuelto con los acuerdos de paz, el cual tenía el nombre, lo único que aquí no era Guardia Civil, sino que era Guardia Nacional, pero fue creada a imagen y semejanza de ese cuerpo militar. Ok, muy bien, muchas gracias. Vamos a ver quién me queda por acá. Carla Linet Solano, ¿estás por ahí, Carlita? Sí, profe. ¿Me puedes ayudar con esta lectura, por favor? 4.3, la crisis del gobierno moderado. Los gobiernos moderados no consiguieron dar estabilidad política al Estado. En 1846 hubo 3 gobiernos y el año siguiente 4. Además, actuaron de forma arbitraria y excluyente, manipulando las elecciones y reduciendo la importancia del poder legislativo. La vida política no se desarrollaba en las Cortes, sino alrededor de la corte, y a partir de la influencia de las distintas camarillas que buscaban el favor real o gubernamental, al margen de la vida parlamentaria. El autoritarismo se agudizó durante el gobierno de Bravo Murillo de 1852,
que propuso una reforma constitucional que transformaba el Estado en una dictadura tecnocrática, ya que contemplaba la posibilidad de gobernar por decreto y suspender indefinidamente las Cortes, a la vez que restringía aún más el censo electoral. Desdeñaba el sufragio y el parlamentismo y consideraba que una administración eficiente y el fomento de la riqueza eran las únicas condiciones para un buen gobierno. En definitiva, esta reforma suponía en la práctica la desaparición del régimen parlamentario y la vuelta a un sistema semejante al del Estatuto Real. Ok, muchas gracias, Carlita. Bueno, falta este pedacito. Ayúdanos para terminarlo. La última texto, Carlita. El de la propuesta, ¿verdad? Sí. La propuesta fracasó por la oposición de un sector del propio moderantismo, que consiguió desplazar a Bravo Murillo del poder, pero agudizó la descomposición interna del partido y aumentó el descontento de amplias capas sociales, cada vez más marginadas de la participación política. De este modo, una nueva revolución en 1854 permitió que los progresistas regresaran al poder y puso fin a 10 años de gobierno moderado. Muchas gracias. Excelente punto. Vamos a ver. Fíjense que todas estas reformas que se llevaron a cabo llevaron a lo que es a este gobierno a entrar en una crisis. Toda esta corriente prácticamente se caracterizó porque a su interior, al interior del gobierno, pues habían quienes no estaban de acuerdo en ese momento cómo estaba llevando las cosas este señor Bravo Murillo, y pues él creía simple y sencillamente que imponiendo las cosas a través de una tecnificación de las actividades, pues las cosas iban a salir mejor, pero no fue así, al contrario. Eso hizo que poco a poco esa crisis fuera aumentando hasta que llegó el momento donde la gota rebalsa el vaso y se implementa una nueva revolución, la de 1854, la cual pues deja fuera del poder a esta corriente a esta corriente política y permite otra vez que los progresistas regresen al poder, poniendo de esa forma fin a los famosos 10 años de gobierno del moderantismo. Veamos entonces, después de esa revolución, viene lo que se conoce como el bienio progresista, 2 años, el regreso de los progresistas al poder. Aquí estamos hablando del 54 al 56. Y es así como inmediatamente después de ese levantamiento del 54, Isabel, de una forma muy astuta, llama a formar al gobierno al famoso general Espartero, nuevamente, el que había sido, repito, protagonista de la victoria de los contra los carlistas. Y pues a partir de aquí se inicia un nuevo gobierno que tiene 2 años de vigencia, el que es conocido como el bienio progresista. Este nuevo gobierno pues se caracterizó por el intento de impulsar nuevas reformas que vinieran a beneficiar en la parte económica y política. Pero al final, un nuevo pronunciamiento en el 56 devuelve otra vez a los moderados al poder. Así es que veamos cómo se da esta situación. Con la vuelta, o mejor dicho, con la revuelta de 1854 y el nuevo gobierno progresista. ¿Cómo es que se van fundamentando las cosas acá? Vamos a ver con este texto. ¿Me ayudas, Mónica, Roxana, en esta parte con este texto?
Mónica, ¿estás por ahí? No está Mónica. Mónica Roxana. Ok, vamos a ver. Por acá me está levantando la mano Janely Aileen. Muchas gracias, Janely. ¿Me quieres ayudar con este texto, Janely? Buenos días, profe, está bien. Bueno, los dos párrafos. Bien, bien, mira aquí, molestándote para que nos ayudes con esta. Perdón, Mónica, solo espérame un ratito, Janely, ya continúo contigo, ¿eh? Hola, profe, no puedo, perdón, es que no tengo micro. No hay problema, entonces, Mónica, ¿eh? Discúlpame tú a mí que no había visto el chat, ¿eh? Muy bien, no pasa nada, Mónica, ¿eh? Muchas gracias por avisarme. Ahora sí, Janely, adelante. Bye. La revuelta de 1854 y el nuevo gobierno progresista. El autoritarismo del gobierno moderado comprobó la oposición y el levantamiento de progresistas, demócratas y de algunos sectores moderados defraudados con la actuación gubernamental. Esta unión desembocó en junio de 1854 en el pronunciamiento del Picálvaro, a cuyo frente se colocó un moderado descontento. El general O'Donnell, que fundó un nuevo partido, la Unión Liberal, con la pretensión de cubrir un espacio centro entre moderados y progresistas. Los sublevados elaboraron el llamado Manifiesto de Manzanares en demanda del cumplimiento de la Constitución de 1845. Ok, vamos a ver. Lo siento, no quería que se diera tanta bulla. De la reforma de la ley electoral, de la reducción de los impuestos y de la restauración de la milicia. Al llamamiento se unieron diversos jefes militares, así como grupos de civiles que protagonizaron levantamientos en diversas ciudades. ¿Sigo con el otro? ¿O está ahí? Sí, por favor. Ok. La presidencia recayó de nuevo en Espartero y O'Donnell fue nombrado ministro de la guerra. Las elecciones fueron convocadas según la legislación de 1837, que presentaba un censo electoral más amplio, lo que permitió una mayoría progresista y la aparición por primera vez en el Parlamento de algunos diputados demócratas. El nuevo gobierno intentó restaurar los principios del progresismo e inmediatamente restauró la milicia y la ley municipal que permitía la elección directa de los alcaldes. También preparó una nueva constitución 1856, que no llegó a ser promulgada, pero que introducía importantes novedades como la libertad del culto y la elección del Senado, que adquiría iguales poderes y responsabilidades que el Congreso. Muy bien, muy bien. Es falta un poquito. Ayúdanos aquí con este pedacito que falta. Bueno. La actuación de mayor trascendencia para el futuro emprendida por el gobierno del Viena fue un ambicioso plan de reformas económicas en defensa de los intereses de la burguesía urbana y de las clases medias, con el objetivo de impulsar el desarrollo económico y la industrialización del país. Ok, muchas gracias. Gracias. Así rapidito. La novedad con esta nueva gobierno de los progresistas es que llegan al poder después de este levantamiento o esta revuelta del 54, la cual es conocida como el Bicálvaro, y la cual pues deja al frente de estos gobiernos a los generales Espartero y a O'Donnell. Luego pues estos militares intentan llevar a cabo una serie de reformas políticas, sociales y laborales, en donde uno de los principales hechos que llevan a cabo es la ley de electoral, la cual pues viene y que empieza ya a tener una
una mayor participación al momento de elegir las autoridades municipales. También pues hay una reducción de los impuestos y hay también una restauración de la milicia de aquellos militares que habían sido reincorporados al ejército y que con el gobierno anterior habían quedado fuera, que los habían desintegrado, aunque aquí siempre se mantuvo a lo que es la Guardia Civil, se mantenían las dos instituciones. También pues se trató la manera de que todos aquellos principios de progresista, del progresismo fueran restaurados. Y es así como la principal también, aparte de las reformas que ya se habían restablecido, pero una de las principales acciones que se llevaron a cabo fue una nueva constitución, la del 56, pero solo quedó en eso, en una constitución elaborada que nunca se llegó a aprobar y que la verdad es que tenía como contenido cosas pero muy importantes, como por ejemplo había ¿cómo se llama? La libertad de culto, o sea, las personas podían prácticamente practicar la religión que le pareciera mejor, ya dejó de ser la religión católica, la ley, la religión oficial de España, sino que la gente podría practicar la que mejor le pareciera. Y por supuesto, ya el Senado dejó de ser colocado de dedo, sino que había elecciones para poderlos elegir. Y prácticamente pues se igualan los poderes entre lo que es la corona y las cortes, que están dentro de lo que es el Congreso. Y pues todo ello pues venía a enfocarse dentro de lo que son los beneficios que iba a adquirir la pequeña burguesía urbana, ya no las clases de élite, sino que aquellos que tenían poder económico, pero que seguían siendo parte del pueblo. Se supone que estas reformas iban enfocadas a beneficiar a lo que son las clases medias, en donde el objetivo principal de todas esas reformas era el desarrollo económico y el impulso de la industrialización del país para conducirlo a una situación de desarrollo económico más estable. Quiero ver antes, bueno, luego regreso a lo que tenemos ahí. Creo que sí tenemos chance de verlo, No sé, vamos a ver quién me ayuda por acá. ¿Alguien que no? ¿Algún voluntario que quiera leer? Yo puedo leer otra vez. Adelante. Muchas gracias. La legislación económica. Las líneas de acción más importantes del gobierno progresista fueron la reanudación de la obra desamortizadora y la extensión de la red ferroviaria. La nueva ley desamortizadora de 1855, a cargo del ministro Mandós, afectó los bienes del Estado, de la Iglesia, de las órdenes militares, de las instituciones benéficas y sobre todo los ayuntamientos, bienes de propios y comunales, igual que en 1837 con la eliminación de la propiedad vinculada. Se pretendía conseguir recursos para la hacienda e impulsar la modernización económica de España. Una buena parte de los ingresos fueron invertidos en la red de ferrocarriles, considerada la pieza clave para fomentar los intercambios y el crecimiento industrial del país. Ok, así rapidito acá. Fíjense lo que sucede con toda esta situación. Estas reformas que se llevan a cabo en la legislación económica, pues prácticamente tienen como afectados principales uno a la iglesia, al mismo Estado y a todas las órdenes de tipo militar, ya que esas reformas van en beneficio del resto de la población.
en donde prácticamente se aspira a invertir una fuerte cantidad de dinero en lo que es la construcción ferroviaria. En ese momento se consideraba y se visualizaba en España que esa red ferroviaria iba a contribuir de gran manera a fomentar lo que son los intercambios comerciales y, por supuesto, iba a conducir a lo que es el crecimiento industrial del país. Muy bien. ¿Alguien más me lee por acá este texto? O no sé si tú me quieres ayudar siempre, Cindy. ¿Me quieres ayudar, Cindy, con este pedacito que falta, con este texto? Yo soy Carla. Ah, perdón, Carlita. Sí. La construcción de las líneas del ferrocarril se inició en 1855 con la Ley General de Ferrocarriles, que regulaba su ejecución y ofrecía amplios incentivos a las empresas que intervinieran en ella, de lo que beneficiaron especialmente los capitales extranjeros, que acudieron en abundancia al mercado español. La preocupación de las Cortes por fomentar el desarrollo económico de España se reflejó también en una legislación para favorecer la reforestación, poner en marcha el sistema de telégrafo, ampliar la red de carreteras, fomentar el crecimiento de las sociedades por acciones y de la banca y desarrollar la minería. Todo ello propició un marco legal que comportó una etapa de expansión económica hasta 1866. Muy bien, muchas gracias. Fíjense lo que sucede aquí. Con la construcción de esa línea férrea del ferrocarril, la ley de los ferrocarriles, la implementación de otras medidas tiene como resultado final para España el crecimiento económico y la expansión, el crecimiento económico y desarrollo industrial hasta 1866. A partir de acá se entra la otra etapa, ya lo que vamos a conocer como la crisis de este bienio progresista. Nada más, al llevar 2 años ya de gobierno, estas medidas que ellos toman conduce a tomar, a caer en una crisis de este gobierno. Vamos a ver, ¿alguien más me ayuda con esta lectura, porfa? Profe, ¿podría yo? Adelante, Cindy. Muchas gracias. Fíjese de que me había levantado en el momento que me llamó ahí. Discúlpeme. No pasa nada, Cindy. No pasa nada. Todos podemos hacerlo en cualquier momento. No pasa nada. No te preocupes. Ay, gracias. La crisis del bienio progresista. Las medidas reformistas del bienio no recomendaron la crisis de subsistencias de movilizó al pueblo en las revueltas de 1854, generando un clima de grave conflictividad social. En Cataluña, la delicada situación económica, alza de precios, malas cosechas, produjo huelgas obreras en 1855. Los trabajadores pedían la reducción de los impuestos de consumos, la abolición de las quintas, reclutamiento forzoso en el ejército, la mejora de los salarios y la reducción de la jornada laboral. El malestar social produjo también un importante levantamiento campesino en tierras castellanas y a la extensión de motines populares en muchas ciudades del país, con asaltos e incendios de fincas y fábricas. Véase tema 10. Bueno, vamos a ver esta parte de acá, por favor. El gobierno acabó presentando la ley de trabajo, que introducía algunas mejoras y permitía la asociación de obreros, pero la situación había provocado una grave crisis. La creciente conflictividad social que significó la interrupción del movimiento obrero en la escena política del país retrajo y atemorizó a las clases conservadoras. Además, las discrepancias dentro de la coalición gubernamental entre el progresismo más moderado, que acabaría en la Unión Liberal, y el más radical, que lo haría en el Partido Democrático, se agudizaron Espartero
Espartero dimitió y la reina confió el gobierno a O'Donnell, que reprimió duramente las protestas. Es significativo el hecho de que el propio O'Donnell en 1856 ayudase a derribar el gobierno que él había colocado en el poder 2 años antes. Muy bien, muchísimas gracias, Cindy. Fíjense, chicos, lo que pasa acá con esta crisis del bien progresista. Era tanta la crisis económica, política y social que España tenía, que no bastaron las reformas implementadas en este momento para sacar a España de esa situación. Al contrario, empezaron a darse una serie de huelgas, una serie de levantamientos, una serie de pronunciamientos. Los campesinos no estaban contentos, los trabajadores mucho menos, había un alto grado de conflictividad social, y como resultado de toda esa dificultad económica que había en ese momento, el señor Espartero renuncia. ¿Quién queda en vez de él? Este señor O'Donnell, pero igual no logra sacar de esa situación de crisis a España, y al final pues termina renunciando y pues conspirando para que ese mismo gobierno, como lo dijo la señorita anteriormente, que él llevó a cabo o que él contribuyó para crear, fuera derrotado. Y es ahí como llega. Me gustaría, quiero ver, que veamos un poquito acerca de nuestra amiga, que conozcamos un poquito acerca de la historia de nuestra amiga Isabel II, y está relacionado con lo que es la boda que, cómo ella, a quién eligió ella para casarse. Esto fue un verdadero conflicto, un verdadero problema, ya que no se casó por, llamémoslo amor, sino que por intereses políticos, y que los cuales pues no era ella la que tenía el poder de decisión del todo, sino que estaba influenciada por las cortes. Marjorie, ¿estás por ahí, Marjorie? Marjorie, sí, Ramos. Sí, aquí. Sí. ¿Crees que me haces el favor, Marjorie, de leernos un poquito acerca de la señora Isabel de Castilla? Lo voy a poner acá para acá. Se vea bien. Ahora sí, esta parte de acá, Marjorie. Bueno, ¿desde la boda de Isabel o el siguiente párrafo? Desde la boda de Isabel. Ah, ok. La boda de Isabel II se convirtió en un asunto de Estado y comportó intensas negociaciones en las que intervinieron los partidos políticos y las potencias extranjeras. Los candidatos eran varios: el conde de Montemolín, el hijo del pretendiente carlista, que se manifestó dispuesto a acelerar la reconciliación de la familia real, pero contó con el veto de los liberales, el infante don Enrique de Borbón, que fue rechazado por los moderadores, y el conde de Trapani, tío de Isabel II, velado por los progresistas finalmente, fue elegido Francisco de Asís, primo de la reina, un candidato apolítico, muy religioso y que no levantó la oposición de ningún partido ni de ninguna potencia extranjera. La oposición más fuerte vino de la propia reina, que acabó aceptándolo a regañadientes. La boda real se celebró el 10 de octubre de 1846. Muchas gracias, Mayor. Fíjense, chicos, que en este caso las bodas son pactadas de acuerdo a los intereses políticos de las diferentes corrientes ideológicas o políticas. Isabel tuvo un montón de pretendientes, pero si ustedes se dan cuenta,
todos eran familiares. Mire, el conde este de Montemolín era el hijo del pretendiente carlista, el hijo de don Carlos, María Isidro, era el hijo del tío de ella, por lo tanto eran primos, pero luego pues no lo aceptaron. También estaba el infante don Enrique de Borbón. Este también era primo de ella, pero no lo aceptaron los moderados. El conde de este de Trapani era tío de Isabel. También no lo quisieron los protagonistas. Y al final, Isabel se casó con su primo Francisco de Asís. Pero este fue bajo presiones de la misma, del mismo, llamémoslo, el mismo pueblo, llamémoslo así, pero Isabel no lo quería. ¿Por qué razón? Porque Francisco de Asís tenía fama de ser afeminado, de ser gay, entonces Isabel no lo quería. Inclusive le había colocado un mal apodo, le decía la Paquita, le decía a su tío, porque el mentado Francisco de Asís, inclusive para hacer pipí, dicen que se acurrucaba para hacerlo. Entonces, todas esas situaciones no le caía en gracia a la reina. Y a partir de ese momento, pues, dicen que ella, pues, le puso los cuernos a más no poder a su primo. Tuvo fama de ser una mujer bastante liberal en ese aspecto. Ok, no sé si hay alguna pregunta, chicos, que ustedes quieran hacer de todo esto que hemos hablado y hemos comentado. ¿Alguna duda que haya? ¿Estamos bien? Ok, Yaneli. Bueno. Si no, pues ahí me las hacen a la hora de laboratorio. Recuerden que ese laboratorio tiene tres ponderaciones, 35%, 70%, y al final es el promedio de esas dos notas. Y si, en otras palabras, si tiene 10 en el 35, tiene 10 en el segundo y va a tener 10 en el examen final. Va a estar sumamente fácil, pero cualquier cosa, cualquier duda que tengan, ustedes saben, tienen mi número y rapidito me pueden preguntar. Y este examen viene en el, y este tema viene en el examen. Sí, este viene, este es el último que viene ahí. Creo que este laboratorio está para el día viernes, ¿verdad? Si no me equivoco, para el día de mañana. ¿Sí? ¿Me confirman? ¿Para mañana? ¿Para hoy? ¿Para hoy está, Nefer? ¿O para mañana? Ya voy a... Sí está para ahora a las 5 de la tarde. Pero, o sea que este tema también viene en ese laboratorio. Sí. Okay. Ah, ok, este temita viene en el laboratorio para hoy. Ya más tarde lo voy a activar para que esté visible y puedan ustedes ya verlo. De hecho, ahorita no van a ver nada, ninguna de las cosas, porque los tengo tapaditos, pero luego ya para la tarde se los descubro. Ok, si no hay alguna otra pregunta, nos quedamos hasta acá. Buen provecho los que vamos a ir a desayunar. Feliz día y feliz fin de semana, porque ya no les voy a volver a ver. Bye, bye. Gracias, profe. Gracias a ustedes.